Cancillería hizo llamado de atención al embajador de Colombia en México, Moisés Ninco, el funcionario cuya designación generó una ola de críticas contra el presidente Gustavo Petro protagonizó una polémica en noviembre de 2023. El gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro ha sido blanco de múltiples críticas por las polémicas que ha protagonizado algunos de sus funcionarios. Además de los casos en los que personajes de la talla de Laura Sarabia, Armando Benedetti, Irene Vélez, entre otros, han estado en el foco público, uno de los actuales representantes de Colombia en el exterior se vio inmerso en un episodio que generó ataques contra la actual administración nacional. Se trata del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, que fue blanco de críticas luego de que se conoció que él dio el aval para que un diputado mexicano grabara un video con fines políticos en las instalaciones del recinto representativo del territorio nacional en noviembre de 2023. Para aquel entonces se hizo viral un video que se había grabado en el piso 19 de la avenida Paseo de la Reforma, donde está ubicada la sede de la embajada, en el que se observa al diputado Temístocles Villanueva invitar a sus seguidores a manifestar su apoyo a la Cuarta Transformación. Dicha campaña, que hizo parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Partido Movimiento Regeneracional Nacional, se gestó desde el entorno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además sería cercano al jefe de Estado colombiano Gustavo Petro. La polémica en este caso radicó en que Álvaro Moisés Ninco había permitido el uso de un espacio diplomático con fines electorales en el país norteamericano. Frente a ello, en la mañana del domingo 10 de marzo de 2024, se conoció que el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, hizo un llamado de atención a Ninco. Esto por, precisamente, dar el aval para que se grabara un video de dicha índole en las instalaciones de la Embajada de Colombia en México. Cabe resaltar que en su momento el funcionario colombiano enfatizó en que dichos hechos estaban relacionados con su papel de representante diplomático, de tener interlocución con actores de diferentes movimientos políticos en México. Desde Cambio Radical se había manifestado frente a la polémica. No obstante, por ejemplo, desde Cambio Radical manifestaron que haberse registrado dicha grabación en la sede diplomática representaba una nueva perla en la administración del máximo líder del pacto histórico. Además, en la publicación en la que arremetieron contra Ninco, el movimiento político abrió la duda sobre quién filtró dicho video. De hecho, en el mismo mensaje se hace referencia al cónsul Andrés Hernández, al que instaron de entregar información al respecto. Otra perla del gobierno del cambio de Gustavo Petro. El destituido embajador bachiller en México, Moisés Ninco, prestó la embajada para grabar un video de un político de Morena, partido de AMLO. Pregúntele al cónsul Andrés Camilo Hernández, quien filtró el video. A pesar de los señalamientos, el mismo cónsul Hernández negó a través de sus redes sociales haber sido partícipe de dicha polémica. De hecho, el delegado señaló que su lugar de trabajo es en otro edificio. No tengo nada que ver y la sede del consulado está ubicada en otra dirección distinta. Cada quien que responda por lo que pasa en sus lugares de trabajo. Yo no tengo nada que ver y menos filtrando. La periodista sí me buscó, pero le señalé que mi sede es en otro edificio. Además, Hernández aseguró que mantiene buenas relaciones con el diputado que protagonizó dicho video, del que señaló comparte posiciones con respecto a diferentes aspectos. Por el contrario, tengo buenas relaciones con el diputado Temístocles, con quien compartimos la defensa por los derechos de la población LGBTIQ+, y no hace mucho compartimos espacios sobre personas en condición de calle.